vamos a romantizar mi día, que es algo que he necesitado. Siento que últimamente las cosas me han salido mal. He intentado grabar 30.000 videos. Intenté grabar una semana conmigo, otra semana conmigo. Y sucedían cosas que neta el universo me estaba diciendo basta. Y creo que hoy estoy lista para regresar. Hoy quiero romantizar mi vida. Hay muchos videos como de este tipo, de romantizando mi día y así. Pero siento que romantizar es hacer las cosas que haces en tu día a día, pero verlas desde otra perspectiva un poco más bonita. Porque muchas de las cosas que hacemos a veces las damos por sentado y no nos damos ese ratito para disfrutar de las cosas que hacemos. Entonces, pues, hoy es lo que quiero hacer, romantizar mi día. Vamos a desayunar, quiero ir por un cafecito a una cafetería que está muy cerca de mi casa, salir, al rato voy a ver a Alonso, vamos a ir a Coyoacán. Entonces, pues, como que quiero hacer cosas más así, como romantizar mi vida porque me lo merezco. Y porque es bonito, como verle el lado bonito a todas las cosas. Siento que me hacía falta mucho ver eso. He andado muy negativa. Entonces, pues sí, amigos, hoy me van a acompañar a romantizar mi día. Estoy muy emocionada. Entonces, pues, acompáñenme. Ahorita voy a hacer mi rutina de skincare, que es de mis partes favoritas. Y siento que es una manera de apapacharte en las mañanas. Entonces lo voy a hacer. Y después me voy a desayunar. Y pues sí, acompáñenme. Pues la cafetería a la que quería ir está cerrada. No sé, pero llevan como 2 veces que está cerrada. Y pues decidí venirme aquí a la terracita de mi mamá a tomar un poco el sol, a que me dé tantito el sol, a preparar mi día, a anotar todo lo que tengo que hacer, tomar mi cafecito. Pues ya en la tarde vamos a ir a Coyoacán. Y pues yo creo que vamos a ir por un churro y un chocolatito caliente, algo así más padre, y seguir romantizando mi día. Estoy amando esto, la neta. Pues muy romantizado mi día, pero también tengo que trabajar. Tengo que grabar algunas cosas, un maquillaje, unos unboxings. Entonces, pues aquí andamos, tomando el solecito, muy a gusto, para que me dé tantito el sol. Porque ustedes piensan que neta no me da ni el sol algunos días. Entonces siento que esto lo puedo hacer bastantes días. Me gusta, porque hay plantitas y cositas bonitas aquí. Entonces, pues sí, voy a seguir planeando mi día y ya me voy a poner a trabajar. Y también tengo que cocinar, tengo que anotar cocinar en mi lista. Así que, pues sí, continuemos con este día súper bonito. Que el sol está potente, pero me puse bloqueador solar. Así que, pues sí, amigos, continuemos. Bienvenidos a su sección favorita, Vale a que Chef. Estamos cocinando unos champiñones al ajillo y se me está haciendo agua a la boca. Es una receta súper fácil, literal nada más tienes que cocinar los champiñones, un chile, ¿cómo se llama este chile? No, no es pasilla. Chile guajillo. Con ajo picado, literal cocinarlo todo con aceite o mantequilla. Y listo. Lo más fácil de hacer. Obviamente el chile va cortado en tiritas. Y ahorita también voy a hacer un arroz por si mi hermana se queda con hambre. Pero sí, se me está haciendo agua en la boca. Mi idea es hacerme unos taquitos con aguacate, su limoncito y los champiñones. Estoy muy emocionada. Si quieren la receta donde la saqué, la voy a dejar aquí abajo. Saben que si no la pongo, me recuerdan. Pero sí, amigos, voy a continuar cocinando. ¿Ok? Ok.
Amigos, pues hemos acabado el maquillaje de hoy. Soy Soli de Monsters Inc. y amé demasiado. Quedó súper bonito y siento que me veo súper bonita. Creo que ya terminé de grabar todo ahorita. Me voy a desmaquillar y ya voy a bajar a comer porque ya son las 2. Normalmente yo como las 2, entonces pues toca desmaquillarse. Voy a empezar a editar los TikToks para subirlos. Y ya después de comer me voy a poner a grabar unos unboxings que tengo que hacer. Y después, pues ya como en la tarde-noche voy a salir con Alonso a Coyacán. Y seguiremos romantizando este día, que neta, estoy amando todo lo que me está saliendo. Siento que ahora sí las cosas me están saliendo bien y eso es lo importante. Y no sé, como que estoy amando apreciar un poco más lo que hago. Siento que eso me pone de mejor humor y siento que está más padre. Entonces, padrísimo. Pues voy a comer así porque todavía no me quiero desmaquillar. Voy a checar el contenido que grabé, a ver si me faltó algo y así. Voy a comer siendo Soli, lo mejor de la vida. Así que pues, acompáñenme. La más productiva he sido yo el día de hoy. Y muy lindo todo, ¿eh? Me gustan estos días y grabarlos porque no sé, como que me motivo y siento que los motivo yo también a ustedes de, pues, hacer cosas y hacer cosas bonitas y hacer cosas para uno, ¿saben? Siento que este tipo de videos me gustan, pero a veces siento que romantizan demasiado la vida. Pero simplemente, mi consejo para ustedes es que romanticen un cachito de su vida. Si no pueden romantizar todo y verle lo bonito a todo, porque sé que también hay cosas malas en la vida, de que simplemente, no sé, romanticen hacerse su skincare, ponerse una mascarilla, ¿saben? Préndanse una velita, llenar tu agenda, ¿saben? Son este tipo de cositas chiquitas que puedes hacer más bonito, ¿saben? Entonces siento que eso es lo que voy a estar haciendo cuando no pueda romantizar todo mi día, porque sí es lindo y es padre. Pero ya adelanté muchas cosas de trabajo, ya me maquillé, ya me desmaquillé, ya me bañé, estoy esperando a que se me seque tantito el cabello, ya grabé los unboxings, también ahorita salí como por unas paletitas de hielo, porque mi hermana quería una, entonces dije, ay, pues se la voy a comprar. Entonces fui, pero el clima se puso medio feo. Está como medio nublado y hay mucho viento. Estos últimos días ha habido mucho viento, entonces no sé si se vaya a armar lo de Coyoacán. O maybe nos vamos a un restaurante o a ver a dónde rayos, pero seguiremos romantizando la vida. Tener una date de noche y también medio me arreglé para sentirme bonita, ¿saben? Entonces ahorita voy a recoger todo el desmadre que hice por mi maquillaje y por los unboxings. Voy a guardar todos los productos que me llegaron. Estoy súper emocionada porque la próxima semana ya es mi cumpleaños y voy a pedir otro mueble de maquillaje para que mis productos se vean increíblemente acomodados. Y pues sí, estoy muy feliz. Entonces, pues sí, amigos, continuemos con nuestro día. De mis pocos que los tuyos. Tiene todo. Salud. Cheers. Amigos, pues ya he llegado a mi casita y estuvo súper a gusto ir a Coyoacán. Antes me la viví ahí y ya hace mucho no iba. Y pues,
comimos churro, comimos unos esquites, ahí estuvimos paseando y ya nos regresamos. Y ya Alonso me regresó a mi casa y pues ya estamos aquí. Estuvo muy cute como tener una salidita, no sé, como para despejarme y así, porque siento que hoy hice demasiadas cosas. Siento que todavía tengo azul de mi maquillaje de hace rato, pero es que no se quita. Pero ya lo último que queda de mi día, pues obviamente es hacer mi rutina de noche, que es de mis cosas favoritas en la vida. Como hacer mi rutina de skincare de noche, cositas así. Y siento que, ¿saben qué? Que siento que es como una manera de apapacharte todos los días, ¿sabes? Y creo que es de mis partes favoritas de mi día. Aunque quiero como comprarme de estas diademitas, pero porque ahorita están de moda, como muy fashion. Mi hermana creo que se acaba de comprar una y se veía muy bonita y dije, ay, yo también quiero. Entonces puede que me compre una. Entonces, pues sí, amigos, voy a empezar mi rutina de noche. Me voy a poner mi pijamita y ya, pues vamos a romantizar este último cachito de mi día. Me voy a poner una mascarilla, vamos a prender una velita. Y pues ya, a dormir, que ya estamos cansadas. Entonces, pues sí, amigos, acompáñenme. Amigos, pues ha llegado la hora de irse a dormir. Mi piel se está viendo increíble, está brillando. Pero me gustó mucho el día de hoy. Quiero hacer más días así. Quiero obviamente salir, quiero hacer obviamente cosas diferentes. Pero la mayoría de mi trabajo es aquí en mi casa. Es maquillarme, es crear. Pero también obviamente quiero crear fuera. Y siento que esto me ayudó y tengo como algunas ideas de cosas que quiero hacer. Pero los próximos videos se vienen de mi cumpleaños y estoy muy emocionada. La temática la sabrán en el próximo video. Es una temática muy especial para mí. Mis 25 años, entonces no me la creo que ya vaya a cumplir 25, amigos, para empezar. Pues espero que les haya gustado este video. Gracias por seguir aquí, gracias por seguirme motivando a mí. Sé que de alguna manera yo los motivo a ustedes, pero ustedes siempre me motivan a que siga aquí y a que no me vaya, porque sí he querido irme, pero no lo he hecho. Porque los amo demasiado y ustedes son mi familia y ustedes me han apoyado en las buenas y en las malas. Y pues espero que con este videito puedan romantizar una parte de su vida, que no todo es malo, que obviamente las personas en las redes sociales muestran su vida perfecta. Y pues yo estuve pasando por malos momentos estas últimas semanas, pero siempre se puede salir adelante y siempre hay una solución para todo. Eso es lo que he aprendido durante estas semanas. Entonces, pues sí, amigos, esto de crecer y la vida adulta neta es un pedo, pero aquí andamos, aquí seguimos y lo estamos logrando. Así que pues espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó le pueden dar, ay Dios, like, compartirlo y añadirlo a favoritos. Se me había olvidado lo que decía. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales, me haría muy feliz si van y le dan mucho amor a todo el contenido que subí del maquillaje de hoy. Estoy creando muchos maquillajes, llevo 16 este año, entonces está padrísimo. Pero si pueden ir y decir que vienen del blog, me haría muy feliz. Saben que todos los links se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción, pero siempre les aparecen en pantalla. Saben que yo los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.